sea la semana su servicio y el día la tengo más bien que no te va a ayudar. No, 17776. Ordene, el Edén. Que venía ese costado este, los semáforos del Edén. Verifica un accidente de tránsito y te lo informa, pues te mando. Copiado, bro. En un lapso de 3 minutos se atendió este accidente de tránsito, en respuesta a una llamada realizada al Servicio de Respuesta a la Emergencia Policial a través de la línea 118, en la cual se atiende y brinda la ayuda precisa por parte de las y los oficiales. En menos de 5 minutos después del accidente, ya tenía yo aquí una cuadrilla de la policía que ya me estaba haciendo levantamiento. ¿Cómo te sentís vos esto de la respuesta que te dio la policía en este accidente? Bueno, es bastante positivo para nosotros, pues, que somos población, de que la policía esté al tiro, pues, como decimos nosotros popularmente. Paralelamente, se atiende otras llamadas de emergencia como alteraciones al orden público y violencia intrafamiliar, dando respuesta en un tiempo promedio de 10 a 15 minutos. Hoy ya es la segunda vez y, pues, atendieron bien, excelente, pidieron bien los datos, yo di todos los datos. Y dilataron como en 5 minutos, tal vez. La prioridad número uno de nosotros es la seguridad de nuestra ciudadanía. La prioridad número uno de la policía es la calidad del trato. La prioridad número uno es de asistirla en el momento oportuno. Y eso es una orientación de nuestra jefatura. Al día se reciben un promedio de 3.350 llamadas, siendo los días más afectados jueves, viernes y domingo. Sin embargo, uno de sus principales inconvenientes de este servicio gratuito son las llamadas hostigosas, que en este año han disminuido en un 50%. Como medida de seguridad, toda llamada está siendo grabada. Entonces nosotros recepcionamos el número de teléfono, después el nombre de la persona que nos está llamando, dirección exacta, el tipo de caso que nos está informando y también la situación que se está abordando. ¿Aló? Sí, ¿aló? Muy buenos días, Néstor Betancur. Sí. Muy buenos días, caballero. Hablamos del puesto de mando de la policía, el 118. ¿Usted reportó un accidente de tránsito? Sí, aquí ya está un oficial. Sí, estamos llamándole, regresándole la llamada porque queremos constatar que ya está el compañero en el lugar. Sí, aquí está. Ok. A fin de agilizar el tiempo de respuesta a los casos de emergencia, oficiales de verificación se ubican en puntos estratégicos para auxiliar a la población ante esa demanda. Instamos a la ciudadanía a hacer uso responsable de este servicio, que cada día se fortalece y moderniza en beneficio de las familias y comunidades.